¿Qué tal, atletas? Para nadie es un secreto que cuando iniciamos en el sistema educativo nos encontramos con una educación física limitada y deficiente, al menos en Latinoamérica. Al nombrar la palabra educación, lo que menos me viene a la mente es sabiduría y conocimiento relacionado a la experiencia en esa época. Y lo que sigue pasando actualmente, me quedan vivencias con entrenadores y la exploración normal de algunos deportes, pero no me llevo más que eso, obviamente. 2 horas por semana invertidas en la clase de deporte tampoco se puede pedir mucho. Pero realmente, si hablamos de herramientas obtenidas para transitar un camino de entrenamiento o desarrollarse en algún deporte, es muy pobre. Y aunque podemos llenarnos de excusas y decir que no están los espacios aptos o no se tienen los recursos idóneos, creo firmemente que la cosa pasa más por el sistema educativo y cómo no se tiene un propósito fuerte y real para el desarrollo del ser humano que otra cosa. No puede ser que a los 18 años no sepamos hacer una flexión o una dominada. No puede ser que no sepamos qué es una zancada o simplemente no sabemos correr. No puede ser que veamos tanta obesidad en todas las edades y que la longevidad se vea afectada y no podamos seguir haciendo las cosas que nos gusten en este mundo. Creo que es la oportunidad para entregar más valor en conocimientos y experiencias para las nuevas generaciones. Me pongo a pensar, si hoy en día toda la educación por donde pasamos desde jóvenes hasta profesionales es cuestionada en todo el mundo, con mucha razón, ¿qué puede quedar para el deporte que siempre ha sido lo menos prioritario? Personalmente, si algo me ha forjado como persona es el deporte, valores, experiencia, en fin, quedaría corto en este mensaje. Y aunque obviamente es lo que más afinidad y amor le he tenido, más que la matemática o cualquier otra asignatura, creo que el deporte es más que una excusa para cambiar la mentalidad de las personas y ayudar a forjarse a seres humanos más capaces y felices. No nos quedemos con el jueguen ahí o que el calentamiento sea, son 3 vueltas a la cancha, muchacho. Ya basta del entrenador de deporte que te exige y tiene peor condición física que cualquier persona promedio. Es hora de personas, atletas, preparados de verdad. Es hora de que la preparación física real sea la nueva educación física. Hablemos de una historia brutal. Durante la década de 1960, las escuelas secundarias de todo Estados Unidos utilizaron un programa de educación física diseñado para crear jóvenes fuertes y atléticos, que serían ciudadanos fuertes y útiles con carácter. El programa fue una creación de un veterinario de la Segunda Guerra Mundial llamado Stanley Prodi. Su inspiración para ello provino de los antiguos griegos y los hombres fuertes del siglo XIX. El programa consistió en una rutina de fuerza con el peso corporal de 12 minutos y una agotadora carrera de obstáculos que enfatizaba el movimiento funcional. El sistema de Leproti, que creó en la escuela secundaria de la Sierra en California, se usó en 4.000 escuelas secundarias en todo Estados Unidos e inspiró al presidente de esa época, John F. Kennedy, a hacer de la aptitud física una prioridad renovada en las escuelas del país. El programa no solo desarrollaba la forma física, sino que también tenía como fin formar a buenos estadounidenses. Este grupo de adolescentes parecía que podía romper una guía telefónica por la mitad con solo ejercicios de calistenia, como flexiones, dominadas, sit-ups suspendidas, realizados en un circuito de 12 minutos de calentamiento y luego 5 minutos de ejercicios de alta intensidad y dureza a través de una carrera de obstáculos. El entrenador Stanley Prodi incluso tenía equipos personalizados como tableros de clavijas, barras de mono construidas, entre otras estructuras únicas para la época e incluso hoy en día. Lo que era exclusivo del programa de la Sierra era su agrupación de estudiantes. Lo hacían por nivel de habilidad. Avanzaban a través del programa en función de una escala de colores. Los shorts o pantalones cortos blancos eran para novatos, mientras que los rojos, azules, morados y dorados indicaban una gran capacidad. Los que tenían shorts blancos tenían que hacer un mínimo de 6 dominadas. En esa época, un marín para pasar un examen físico necesitaba hacer solo 3, imagínense. La mayoría de los niños llegarían al menos al rojo. Llegar al azul era un gran reto. Los atletas de oro eran locos impresionantes. Aquellos que querían un rango único de azul marino tenían que hacer 34 pull-ups y llevar a alguien en su espalda por 5 millas. Solo 19 estudiantes en la historia de la escuela alguna vez ganaron uno. Los colores que utilizaban eran patrióticos, ya que el director del programa y el entrenador Leproti eran excomandantes y veteranos de la Segunda Guerra Mundial. La intensidad y el volumen era una locura, pero siempre todo se hacía con su debida progresión. Se trabajaba duro, pero sin lastimar a los estudiantes. Estaban bien entrenados y guiados adecuadamente. Priorizaban el acercamiento a la perfección en el trabajo. A medida que ese nivel era más óptimo, se aumentaba la resistencia y el ritmo. En el primer año,
se hacía mucho énfasis en pasar mucho tiempo aprendiendo a respirar correctamente, entre otros aspectos claves de la preparación física. El objetivo era enseñar un movimiento de calidad, apropiado para cada nivel de habilidad y para cada niño. El programa también hizo hincapié en las calificaciones en sus asignaturas, el esmero, el arreglo personal y la ciudadanía. Este programa clásico de preparación física fue pensado para la población general de niños, no para los artistas de élite o solo para atletas, aunque con el tiempo fue creciendo tanto que se abrió para padres, madres y profesiones como policías y la milicia. Cuando miras a los estudiantes de la sierra, no verás ninguna deformidad postural severa, ni posiciones severas de inclinación en la parte superior de la espalda, ni posiciones extremas de la cabeza hacia adelante. Los atletas tenían espinas sanas y una alineación adecuada de los huesos con las articulaciones. Conocían y usaban los métodos clásicos para realinear el cuerpo y mantenerlo en equilibrio. Muchas de las actividades después de los ejercicios de calentamiento fueron trabajos gimnásticos, como el uso de aparatos, bóvedas, entrenamiento fuera del suelo, trabajos de saltos y caídas, construcción de pirámides humanas, etc. También incluyeron un área de contenido marcial o combativo en su plan de estudio, que fue otra idea que ellos incluyeron de las raíces de la educación física clásica. Su entrenamiento marcial fue a través de la lucha libre, y creemos que también usaron algo de judo basado en alguna evidencia fotográfica histórica. Este programa era único, porque enfatizaba en la calidad del movimiento antes que la cantidad. Según uno de los entrenadores, comentaba que las lesiones no eran un problema porque no las teníamos. La única vez que se lastimaron fue corriendo haciendo las actividades deportivas en el campo. Pero el entrenamiento de calistenia y los aparatos de entrenamiento fuera del suelo no lastimó a los niños. Una cosa muy especial de la Sierra High PE fue el increíble apoyo de los padres. A menudo tenían noches de demostración donde llenaban el gimnasio con los padres y la comunidad para ver a los estudiantes realizar las hazañas de aptitudes físicas. Curiosamente, la sierra no era nada nuevo, solo un renacimiento de los métodos de entrenamiento anteriores traídos nuevamente de generaciones anteriores. Mire a los niños en todas esas fotos y luego mire algunas estatuas griegas. Entre una de las estructuras más legendarias usadas en el programa están los tableros de clavijas, o también llamados pegboards. Estos se crearon reconociendo el déficit de acondicionamiento en el entrenamiento militar de la Segunda Guerra Mundial, que a menudo se relacionaban con la debilidad de la parte superior del cuerpo. Por lo tanto, la creación de los tableros de clavijas entró en juego. Pero esta estructura fue usada más como un factor de motivación para los niños que un beneficio físico crítico en comparación con la barra de pull-ups regular y otras actividades de fuerza. Y esto es muy interesante por el hecho de programar la mente desde jóvenes a siempre escalar más alto. Se transfiere a todo en la vida. Esto tiene mucho sentido cuando entiendes la filosofía de entrenamiento de la sierra. ¿Pero qué sucedió? Después de 1970, el programa se desvaneció y fue reemplazado por lo que ahora conocemos como educación física. El recorte presupuestario y el miedo de los padres a otra guerra mundial por el ambiente político de esa época fue uno de los factores para el declive, además de la presidencia cortada del presidente Kennedy, que era el que había apalancado el proyecto. Personalmente, pienso que conecté con este movimiento porque construyeron algo más allá del mero estado físico. Construían fuerza, construían mentalidad que muchos de los niños llevaron a través de sus vidas y que hoy, a pesar de la no continuidad del sistema, escuchas a esos hoy ya hechos hombres y mujeres de 60 años hablando de cómo la preparación física real se trasladó a su vida y realmente tuvo un impacto. La actitud de podemos hacerlo y actuar también es algo que me movió a conocer más el programa. Era gente que quería trascender, dejar un legado. Nunca se trató de la fama personal de Leproti. Se trataba de apostar en los hombres y mujeres jóvenes a que se motivaran para hacerlo mejor, no solo física, sino también mental y espiritualmente. Una idea muy clásica que se remonta a la antigua Grecia. Stan Leproti y la Sierra High fueron un ejemplo aún mejor del carácter y la dedicación del entrenador para darle lo mejor a sus atletas. Él pagó los materiales del equipo original con su propio sueldo de educación física y entrenamiento. Todo fue construido localmente, por el personal de la escuela y los padres y maestros voluntarios. No verás barras de monos como estas hoy, que puedan manejar a docenas de jóvenes al mismo tiempo durante décadas, todo hecho sin apoyo gubernamental. Esas son cosas que me hacen recordar cuando inició el proyecto en Venezuela en el 2011. Todo el parque fue construido gracias al aporte monetario, voluntario y colaborativo de todos los deportistas que hacían vida en el lugar y que necesitaban un mejor espacio para desarrollarse. Y que gracias a personas como Daniel Peipouquet, cofundador del equipo ProBarras y la mente maestra detrás de todo el diseño, supervisión y creador de todas las estructuras, se pudo hacer posible la realidad de este lugar
que hoy sigue haciendo vida, y eso se ha replicado en inspiración para que otras comunidades lo lograran también. El aporte que ha hecho ProBarras en la recuperación de los espacios de entrenamiento, en la construcción de parques aptos para la práctica, el poder tener equipos portátiles y tener la fortuna de poder entrar en los centros educativos públicos para mandar el mensaje, para motivar a las nuevas generaciones a conocer del ejercicio y sus fundamentos, y puedan tener la oportunidad de apalancarse del entrenamiento y la preparación física para su formación. Sin duda son acciones que han sido construidas para perdurar en el tiempo, y las nuevas generaciones se vean inspiradas para replicar ese legado en su casa, en su comunidad, en su escuela, donde sea. El aspecto mitológico, el entender la conexión con los griegos, también es un aspecto que me llamó la atención. Entender la conexión de la mente y el cuerpo, para construir mejores ciudadanos, a través de la educación física, a través de aprender a pensar mejor, con claridad, a prestar atención a los detalles y cómo ser mejores personas y líderes. Todas estas son cosas que necesitas para tener éxito en la vida y se entrenaban mediante la filosofía detrás del programa. Cuando perdemos nuestra filosofía para esforzarnos es cuando estamos muertos. ProBarras tiene todo eso incorporado y la sierra también. Veamos lo lejos que ha llegado la ciencia hoy al probar la correlación que existe entre la estabilidad cognitiva y mental con el ejercicio. No parece haber una manera de alcanzar el potencial de nuestro cerebro sin él. Es como nos volvemos más inteligentes y como nos volvemos mentalmente estables es a través del ejercicio. Nuevamente, se remonta a los griegos. Se remonta a los griegos sanos. Cuida los cuerpos sanos. Mente sana, cuerpo sano. El hecho de que a través del renacimiento de viejas prácticas pueda ser de gran valía para las masas, conecta conmigo también. Porque son cosas que pueden mover un país para mejor. Y es donde radica la historia más profunda. En la buena ciudadanía y lo que se necesita para construir una nación. No se necesita reinventar la rueda, a veces solo necesitas desempolvarla y ponerla a rodar para que todo empiece a funcionar. El verdadero propósito de este video es poder representar una bandera que se pueda agitar para que esto vuelva a suceder en su totalidad, como era antes. ¿Dónde estaríamos hoy si hace 100 años dejáramos de enseñar matemática? Tal vez mantuvimos la matemática para que todos supieran que 5 por 5 es igual a 25. Esto no sería mucho conocimiento que se tendría que retener. Esto se podría hacer 20 minutos al día un viernes y competir entre sí en eso. De lo contrario, no habría matemática. El problema es que nadie sabría cómo aplicarlo. Obviamente no tendríamos nuestras computadoras, iPhone y demás. Ya ni siquiera se construirían rascacielos o puentes. Si realmente lo piensas, ni siquiera tendríamos casas, porque eso todavía requiere matemática. Bueno, la educación física dejamos de enseñarla en su totalidad hace más de 100 años. La verdadera educación física. Hoy, si piensas en la misma analogía con las matemáticas, ¿cómo hablarías con la gente sobre conceptos avanzados en cálculos o álgebra? Incluso, cuando todo lo que saben es matemática AX, no podrías saberlo. Sería realmente difícil. Estamos en ese punto, ahora mismo con la educación física. Nuestro cuerpo, las enfermedades y todo. Estamos en ese punto en el que necesitamos regresar y volver a presentar estas cosas. Y es la misión por la cual nació ProBarras. Aprender sobre la sierra me ha entusiasmado. Es conectar con algo que ProBarras desde su esencia quiere revivir, rescatar. Es algo que quiero para mis hijos. Es algo que hubiese querido tener yo. Creo firmemente en la idea de que la forma física es un componente vital de la virtud cívica. Quiero que más personas sepan sobre esto. Quiero que más personas sepan sobre esto que pasó hace 60 años y lo que estamos haciendo ahorita para levantar ese legado de la ceniza y prenderlo en llamas ahora. Esta producción que estamos compartiendo es la mejor manera de hacer que eso suceda. Esta obra audiovisual puede provocar una conversación y reflexión muy necesaria sobre el pésimo estado de la educación física en nuestras escuelas. El que tengan una razón o propósito real también conecta con ProBarras. Hoy en día simplemente se entra y se toma una prueba. Es lo que está sucediendo con las pruebas académicas actuales, donde solo le están enseñando a los niños para un examen. Todo pasa por cumplir una asistencia y no faltar para tener toda la nota, en lugar de enseñarles a aprender. El factor motivacional, que realmente proporcionó una razón por la que deberían seguir intentándolo, que había algo que debían lograr, el hecho de tener un short blanco y trabajar por superarse y avanzar en las habilidades. Es lo mismo cuando desde el método ProBarras inculcamos una mentalidad de crecimiento. Hoy son 5 reps, mañana son 6 reps, pasado son 8. El retarse e intentar cosas que no te imaginarías por el hecho de siempre preguntarse qué sigue y cómo puedo seguir mejorando. La lección de historia es muy clara. Necesitamos movernos mejor primero, antes de movernos más al azar. Uno de los problemas que vienen de esa época de educación física hasta la actualidad
es que la explosión deportiva y la creación numerosa de estadios fue pensado para abordar el problema de la condición física. Pero en vez de ser una solución, se volvió un problema, porque todos los deportes creaban asimetrías y desequilibrios en el cuerpo. Lo que se sabía clásicamente es que tenías que preparar tu cuerpo para hacer deporte, en lugar de solo hacer deporte para mantenerte en forma. La mayoría de la gente de hoy, si le preguntas, ¿qué opinas de la educación física?, tienen una connotación tan negativa porque nunca pasaron por un programa de educación física de calidad real. Eso es lo que se supone que debería ser. Es lo que tenemos que construir de nuevo todos juntos. Se puede hacer, solo tenemos que comenzar. La educación física actual es algo que solo se hace una hora o par de horas en la semana en los sistemas educativos. Para lograr un cambio debemos activar la preparación física para crear el ambiente de aprendizaje en el aula. Hay algunas cosas básicas que podemos hacer. Por ejemplo, recuerdo que entre la salida y entrada de los profesores, nos reuníamos atrás del salón en ese pequeño espacio y nos retábamos haciendo pulsos en los pupitres y sumábamos algunas repeticiones de flexiones, compitiendo para ver quién hacía más. Eso se puede replicar masivamente. Tutoría, enseñanza, el que sabe más le explica al otro, el que tiene una rutina interesante se la comparte al grupo. Esto es lo que se supone debería ser. El objetivo es lograr que todo el equipo progrese junto. Otra idea, y nos remontamos de nuevo a la historia. Muchos padres a lo largo de los años también fabricaron barras de dominadas y barras paralelas, además de otros equipos en casas para sus hijos. Hoy en día es una especie de arte perdido, por lo que es momento de rescatarlo masivamente y crear espacios deportivos para la preparación física real de las nuevas generaciones. Los militares a menudo también hacían esto y le llamaban oficialmente como ingeniería laboral. Asimismo, poder empujar para construir alguna barra en el centro educativo o poder recuperar espacios de barras que sé que muchos colegios lo tienen, pero hoy en día están abandonados y sin vida. Es cuestión de todo ser el agente de cambio. Ojo, tampoco es que todo está perdido. Sé de directores que nunca pudieron poner en marcha un programa de preparación física decente porque simplemente no tienen los entrenadores. Sin duda, hay entrenadores estancados que no reciben el apoyo de los padres o el nivel administrativo, cuando en realidad necesitas todo eso. Necesitas a los padres allí, necesitas al entrenador allí, necesitas al director allí, es un todo. Pero afortunadamente están los jóvenes empoderados y con liderazgo suficiente para empezar con algo como ya hemos nombrado. No importa cuál sea la ideología, se puede empezar de a poco a formar un grupo de personas y lograr que sean uno y ser una comunidad y realmente se preocupen por algo. Recuerdo que cuando estaba en el liceo había algo que se llamaba los juegos intercolegiales. Era brutal, porque te medías con otras instituciones en diferentes deportes e ibas avanzando en campeonatos estatales y hasta nacionales. Imagínate haciendo eso mismo, pero con una preparación física en campeonatos de flexiones, dominadas, saltos, sentadillas, correr, nadar, donde se pongan a prueba las aptitudes físicas. ¿Suena bien, no? Es hora. Estamos en el punto de inflexión. No estamos en un nivel de salud y estado físico que sea sostenible. Realmente necesitamos tomar algunas medidas. No tenemos que recrear la rueda, ya se hizo y se hizo muy bien. Solo tenemos que desentrañar la historia lo suficiente para que podamos comenzar de nuevo sin tener que conducir mientras estamos ciegos. Miles de años de evolución y movimiento humano lo han descubierto. Sí, tenemos el poder nosotros mismos. Mantengamos vivo ese legado. Recuerda esto, es la mente, la conexión corporal y la calidad. Nos fuimos.